Este jueves la temperatura en Chimbote ascendió a 22 grados y esto no solo sorprendió a los ciudadanos, sino también a los vecinos con casas cerca al mar, ya que tuvieron que poner sacos de arena para evitar la entrada de agua debido a la intempestiva salida del océano. Más de 200 metros, ha afectado casas, han entrado a las viviendas y han puesto sacos con arena para proteger sus casas porque el mar ha estado pues muy, muy bravo, no hay una defensa costera. Y lamentablemente pues se ha vuelto otro punto crítico de la costanera. No lo era, pero ya ayer se efectuó eso. El tema es defensa costera. Sea el que se ha perdido lo que es el enrocado en sí, porque ya la región o la subregión lo ha dado de baja. Entonces hay un proyecto que van a lanzar para de aquí en estos meses. Pero no se va a poder hacer este proyecto mientras que no haya los estudios necesarios. Alicia Salvatierra Paredes, moradora de la zona afectada, decepcionada con la falta de interés por parte de la Municipalidad Provincial del Santa y el gobierno regional, no desea hacer pedidos a las autoridades porque asegura ya no confiar en ellas. Las autoridades ya le hemos pedido, hemos hecho marcha. Yo no sé si César Álvarez vino acá, miró, el alcalde Arroyo miró y no hizo nada, que lo iba a poner en el enrocado. Inclusive todavía le hicieron un festejo, todo, y nada hecho, ¿qué ha hecho? Todo viene una cochinada esto. Ustedes mismos se dan cuenta cómo se está comiendo los huecos ahí en la tierra, ¿ven? ¿Han visto? Es el temor que siente usted, tan cerca, claro, pues, llegando cerca, a su vivienda. Miren, estamos cerca, ¿qué falta ya? ¿Cuántos metros falta para llegar al mar? Nada, como ustedes ven, una ola más se revienta encima del techo. ¿Es así o no? ¿A partir de qué hora ha comenzado usted? Desde las 3 de la mañana, y desde esa hora estamos levantados nosotros. Todos los días vivimos con esa preocupación de que el mar en cualquier momento la ola revienta acá, pues cae acá los techos. ¿Las autoridades ahí, nada? Las autoridades no hacen nada, ni César Álvarez, ni el alcalde Arroyo, no le digo que ha venido acá, han mirado. Sí, dice, vamos a arreglar y nada. El proyecto de enrocado para nuestra defensa costera se está haciendo esperar debido a la falta de estudios necesarios para su realización. Así lo afirmó Fidel Purisac Alcántara, secretario general de Florida Alta y presidente de los pueblos afectados de la zona costa de Chimbote.